Yo ahora veo el documental y la verdad me atrapó no porque obviamente uno ve a su madre, sus cosas, sino porque qué tremendo lo que pasó en Argentina, ¿no? Yo he iniciado a pensar al documentario por el proceso que c'era en Italia contra Massera. Così ho conosciuto Angela Maria Aieta. Poi ho scoperto che era calabrese come me e quindi mi sono innamorata del personaggio e ho iniziato a fare le ricerche, a costruire la storia e così è venuto fuori il documentario. Lei era una militante, ma militante di cuore per i suoi figli, perché era una donna molto forte e quindi per me rappresentava la donna calabrese che si è trasformata nella sua vita fino a diventare militante, tra virgolette, ma lei non era militante politica, era militante per solidarietà sociale. È una storia simple di una famiglia di immigranti italiani del sur d'Italia che viene a vivere al Bajo Flores, nel sur della città di Buenos Aires, un barrio obrero, un barrio peronista. Por esa razón, un barrio donde la palabra solidaridad, la palabra amor, la palabra igualdad y era moneda común. Y después del derrocamiento de Perón, la palabra resistencia era algo que unificaba y comunicaba a todos los vecinos. La desaparición es una especie de... es una tragedia que nos tocó a nosotros como hijos, como le tocó a un montón de familiares. Es muy difícil evaluarlo porque uno no puede magnificarlo. Muchos de nosotros esto lo lleva por dentro porque no tiene forma de expandirlo. Nosotros en sí, entre los tres hermanos que hoy quedamos vivos, jamás volvimos a hablar de este tema.